Padre Jorge Arance, dan la bienvenida al acto de proclamación y entrega de diplomas a los funcionarios electos de Jorge Arance, periodo 2023-2025. Integra la mesa la señora Rosa de Paz, de nuestra localidad y presidente de la Junta Electoral Municipal, Estela Inés Andet, y su vocal, señora directora del Centro Educativo de Nivel Inicial, Bernardino Rivadavia, Claudia L. Cotorno, junto a la señora directora del IPEP 200, ingeniero José Palacios, Claudia Rosana Gregora. Se encuentran presentes el señor intendente municipal de Huerta Grande, el profesor Matías José Montoto, el intendente electo Germán Coraza, miembros de la Junta Electoral Municipal, la señora presidenta del Consejo Deliberante de Huerta Grande, Lorena Müller, el señor jefe de la comisaría de Huerta Grande, subcomisario Diego Loaces, señores concejales, tribunos de cuenta, miembros del Poder Ejecutivo Municipal, señores concejales y tribunos de cuentas electos, miembros de diferentes partidos políticos. Agradecemos también la presencia del intendente electo de Vallehermoso, Daniel Dispadoni, miembros y representantes de instituciones locales, vecinos de Huerta Grande, público en general, medios de prensa. Este símbolo patrio nació con el país, creció con él y acompañó incansablemente en buenos momentos, en nuestro territorio o en cualquier rincón del mundo en donde se encontrase un argentino. Seguidamente nos ponemos de pie para entonar las estrofas de nuestro himno nacional.
continuación se dará lectura a la resolución número 6 por parte de la Presidente de la Junta Electoral Municipal, Estela Inés Aldet, según las facultades convenidas por la Ley 8.102. De la localidad de Huerta Grande, llevadas a cabo el día 25 de junio del año 2023 y el escrutinio definitivo realizado por la Junta Electoral Provincial, y considerando que de acuerdo al mencionado escrutinio resultó ganadora la lista de candidatos de la Alianza Juntos por el Cambio, habiendo correspondido la primer minoría a la Alianza Hacemos Unidos por Córdoba, como segunda minoría al partido Estamos, letra P239, que se ha aplicado lo prescrito según la Ley Orgánica Municipal 8.102, régimen de municipios y comunas, en lo concerniente a la distribución de las representaciones y código electoral de la provincia de Córdoba, Ley 9.571 y sus modificadores. La Honorable Junta Electoral Municipal de la localidad Huerta Grande resuelve. Artículo primero. Proclamar electo como intendente de la localidad de Huerta Grande por la mayoría, al haber obtenido la fórmula postulada por la Alianza Juntos por el Cambio, la cantidad de 2.351 sufragios, al ciudadano Coraza Germán Ángel. DNI 26.579.276.
Segundo, Ochoa Ximena Julieta. Artículo 4. Proclamar electa como concejal de la localidad de Huerta Grande por la segunda minoría, al haber obtenido la fórmula postulada por el partido Estamos, letra P 239, la cantidad de 672 sufragios al siguiente ciudadano, Farro Verónica Daniel. Proclamar electos como tribunos de cuentas municipales de la localidad de Huerta Grande por la mayoría al haber obtenido la fórmula postulada por la Alianza Juntos por el Cambio, la cantidad de 1.974 sufragios a los siguientes ciudadanos. Primero, Martín Ernesto Carlos. Segundo, Gómez Sandra del Valle. DNI 20.672.665. Artículo 6. Proclamar electos por el Tribunal de Cuentas Municipal de la localidad de Huerta Grande por la minoría, al haber obtenido la fórmula postulada por la Alianza Hacemos Unidos por Córdoba, la cantidad de 1.041 sufragios al siguiente ciudadano, Bogone María Inés. Proclamar asimismo como suplente de los concejales y de los tribunos de cuenta de la localidad de Huerta Grande a los titulares no electos y suplentes de la lista de Alianza Juntos por el Cambio y la Alianza Hacemos Unidos por Córdoba y del partido Estamos, letra P 239, oportunamente oficializados por la Junta Electoral Municipal. Artículo 8. Elevar por medio del presente juzgado electoral de la provincia de Córdoba los efectos de su conocimiento. Artículo 9. Notifíquese a los interesados de ese conocimiento público y achéguese. Agradecemos la presencia de la jefa de Jefatura de Inspección Zona 1, comisaria licenciada María Rivas. Seguidamente invitamos a los miembros del Tribunal de Cuentas electos a recibir su diploma. Convocamos a los miembros del Tribunal de Cuentas electos. Ernesto Carlos Martín. Bomone María Inés. Sandra del Valle Gómez. Ernesto Carlos Martín está ausente por enfermedad, no dice.
así que lo dispensamos. Seguidamente invitamos a los miembros del Consejo Deliberante electos a recibir su diploma. Verónica Analía Fabro. Ximena Julieta Ochoa. Diego Franco Carranza. Alicia Adriana Guevara. Gracias.